Hay artistas que lo son todo el día. Lo que cuentan, lo que pintan, lo que hacen, todo dice que el arte de una o de mil maneras distintas forma parte de sus vidas. Eso pasa con Jacinto Lara. Haiku Fractal les espera hasta el 13 de noviembre en el Colegio de Abogados de Córdoba, una exposición que seguro no deja indiferente a nadie, igual que Jacinto. Bueno, yo creo que lo de los haikus es una pretensión, como tantas cosas, ¿no? Porque yo creo que sintetizar de una manera tan radical como hacen ellos. Y a mí me interesa mucho más el Tao que el Zen, ¿no? Porque el Zen es muy radical y muy determinante, ¿no? El Tao, yo creo que si la traducción la hacemos de una manera occidental, literal, pues es el camino, ¿no? O sea, no hay ni dicen ni dioses ni maestros, sino el camino, ¿no? Y eso me interesa más. Si no es capaz de contar la obra, lo que quieres transmitir, estás perdido, ¿no? Y una vez que la terminas, para mí es como el poema, ya no es tuyo, ¿no? Yo creo que el poeta, o el pintor, o el escultor, o el artista, realmente cuando hace una pieza, cuando es de verdad, es cuando es libre, cuando vuela sola, cuando alguien es capaz de sacar lo que sea de ahí, ¿no? Y a mí no me importa que digan que son feos, que son bonitos, que son están mal hechos, que están bien hechos, pero que digan algo, que no se queden bien, ¡ay, qué bonito queda! ¡Qué mono!, ¿no? Eso es lo que duele realmente, yo creo, a cualquier creador. El resto, bueno, pues cualquier, es una provocación realmente. Y un volver a jugar como los niños, ¿no? Creo que lo hemos perdido. Yo trabajo con series, ¿no? Entonces, mis series determinan qué tamaño antes de empezar. Y una vez que estás trabajando, dices, oh, este me interesa muchísimo azul porque vengo hoy tranquilo y quiero azules. Y empiezas a trabajar y empiezan a aparecer otros colores y a pelearse contigo y tú llega un momento que dices, vale, me has ganado. Ahí sigue, ya volveremos a ver, ¿no? Sí, bueno, son piezas, esculturas. El concepto realmente es también, son las esculturas hacen que tú puedas circularlas, ¿no? Un cuadro es plano, está en la pared, no hay tres dimensiones, son ficticias, ¿no? La escultura es poder transitarla, poder circular por ella, ¿no? O caminarla. Y ahí normalmente están hechas de cosas que me han impactado mucho, ¿no? Bueno, hay una ahí, las Torres Gemelas, cuando vimos cómo se caían, ¿no? El Heracles, el arquero, cuando nadie podía disparar su arco, ¿no? Y Penélope, la pobre, ahí la tienen ahí y la quieren casar con cualquier tipo, hasta que llega este tipo ahí y el arquetipo se relaciona, ¿no? El yin y el yang, lo fuerte y lo suave, aunque ella demuestra en toda la historia que es tan fuerte o más que el mismo, ¿no? Aquella que yo la llamo Luz, pues es la abuela, ¿no? Mi abuela, con quien me criaba, todas las noches antes de dormirte, para que no te diera miedo, te colocaba una lamparilla de aquella de aceite, ¿no? Con sus agüitas, su aceite y encendida. Y entonces, mi madre, que cuando hablábamos de estas cosas, siempre decía, es que es una cosa muy rara, ¿cómo vas tú a hacerle un retrato a tu abuela? ¿Cómo le vas a hacer un retrato a tu madre, ¿no? Pues sí, se puede perfectamente. Porque el contenedor está la luz ardiendo, está el recuerdo de ella. Y es eso, ¿no? La escultura lo que hace es que me separa de la pared, ¿no? Yo cuando trabajo, aquello del Zen también, tú estás siempre mirando la pared, como si estuvieras ahí meditando, ¿no? Te separas, te acercas, pero es un muro, es un caballete. Cuando trabajas la escultura es un taller, es circular, ¿no? Y entonces te desarrollas más con las manos. Porque hay una cosa que es también muy redicha y muy... Pero a mí me interesa todo lo que va de las manos a la cabeza, no de la cabeza a la mano. Yo primero juego, primero trabajo y luego pienso qué estoy haciendo. No soy de esos artistas que todo lo elaboran en la cabeza y luego lo que hacen es reproducir lo que han elaborado, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que es el trabajo de... Hay trabajo durante casi 3 años, ¿no? Está basado en los haikus y en los fractales, o sea, en aquellos calidoscopios que jugábamos cuando niños, que ahora con los móviles no juegan a eso, pero
un poco en eso estamos ahora, ¿no? Y luego, si quieres, a nivel conceptual, lo que me demostraron los fractales es que el universo está concebido así, pero yo soy muy bruto, ¿no? Soy de Fernán Núñez. Entonces yo siempre pensaba, las matemáticas son perfectas. Pues si son perfectas, podemos llegar a que no, nada sobre ni falte. Y con los fractales te demuestran cuando aparece el hombre manzana que son mentiras. Que todas las fracciones que quedan se van reuniendo en otro nuevo universo que parte a través del hombre manzana. Entonces, ahí está lo creativo de lo racional que puede parecer mi obra por tanta línea y tanta historia. Pero ahí está, ¿no? Yo creo que cuando se te agotan todas las soluciones y crees todos esos trocitos que van quedando, forman un nuevo universo y nacemos otra vez, ¿no? La muestra contará además con un concierto en el colegio del grupo AR Minimal Project, que intentaremos no perdernos el 7 de noviembre a las 8:30. Saquen la agenda y anoten esta fecha y disfrutar con la exposición de Jacinto Lara.